¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Imaginaría que todos están ansiosos como nosotros para llevarles este clásico español ahora. Jugándose en Europa. Y vaya si tenemos historia en esta cancha hoy con estos dos equipos, Real y Barça. Habrá un muy buen partido de fútbol. Esa es una garantía. A disfrutarlo, vamos todos. Porque hoy juega el Barcelona frente al Real Madrid. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar. ¡Ahí está! ¡Y se levanta! ¡Casi! El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Coutinho. En estos momentos el Barcelona es el equipo más ofensivo del fútbol español y esto lo tendrán que tomar en cuenta sus rivales. Bueno, mira, acá tenés razón, ¿eh? El arsenal ofensivo que tiene este equipo es impresionante. Vamos a ver cómo se comportan. Iván Rakitic. Leo Messi. Thank you.
Rafael Varane. Con la pelota Carvajal. La tiene Gareth Bale. Ya estamos en la semifinal de la UEFA Champions League. Marito, vos podés creerlo, vos podés believe or not. Bueno, después traducir. ¡Benzema! Parón desviado de por arriba del travesaño. Corner para el Real Madrid. Es el corner, la juega el corner. ¡Benzema! Esa pelota que lleva de vida era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo. Intenta hacer tantas cosas. Atento zapatazo. Juegan desde la esquina. Cross buscando a quien remate su córner. Hay varias opciones, levanta el centro. Ahí taparon el disparo. ¡Ahí va el disparo! ¡Atento que continúa en juego la pelota! Modric. Marco Asensio. Modric. Mete bien la pierna. Y con elegancia revienta la pelota. Marcelo. Tiene bastante espacio para meterla en el área. Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Manda el centro.